Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Os traigo noticias muy fresquitas y muy divertidas, porque este mes de julio se acerca algo bastante, bastante guay. Yo creo que va a molar bastante. Y bueno, como muchos sabéis, hace poco hubo un modo 2 contra 2. Esta última semanita, hace 2 semanas o algo así, hubo un modo de 2 contra 2 que duró una semana para jugar con tus amigos. Jugabas buscando oponentes de otros clanes, ibas luchando contra todo el mundo, pim pam, repartías leches. Y hoy os traigo una novedad que va a venir dentro de muy poquito, dentro de nada, en este mes de julio. Así que chicos, os lo voy a enseñar desde aquí. Si estamos aquí dentro de nuestro juego en españolito, en castellano, entramos en novedades de Clash Royale y no aparece nada, ¿vale? Tú aquí miras y dices, bueno, pues bien, actualizaciones y demás cositas. Pero si nos vamos aquí, vamos a cambiar el idioma del juego y lo ponemos en English Pit English, en inglés, se nos va a abrir el juego en inglés y vamos a ver las noticias que hay de última hora. Chicos, aquí lo pone. Este verano de 2 contra 2 está aquí, chicos. Así que bueno, voy a leer esto que viene por aquí. Y bueno, lo voy a poner mejor desde el ordenador, porque aquí así, en chiquinín, no me entero. Vale, bueno, ahora estoy aquí, estoy todo moderno, aquí de lado y con el ordenador delante. Esto mola, esto mola. Bueno chicos, como estoy viendo ahora mismo, aquí pone únete este julio para extravagancia de 2 contra 2. Vale, aquí un 2 contra 2 bastante, bastante, que va a estar muy, muy bien. Este verano, todo julio, prácticamente todo julio, hay entre semanas, hay muchísimos eventos, ¿vale? El 30 de junio empieza ya el desafío 2 contra 2, desafío normal. El 7 de julio hay una especie como de challenge, que habrá algún modo, a lo mejor ya sea, no sé, algo especial, un poquito especial y diferente, que a lo mejor es haciendo desafío de elección, como un desafío de elección y demás. Y bueno, eso puede estar bastante guay. El 14 de julio, desafío de horas extras. Pues esto la verdad no sé lo que será, como overtime, fuera de tiempo. A lo mejor es en el último minuto, como haciendo en el, como si fuese un último minuto, que a lo mejor puede ser que el primero que tire una torre gana. No estoy seguro, pero me dijeron que iban a sacar así un modo y a lo mejor es ese modo que tú vas a jugar y el primero que tire la primera torre gana. Así que ese puede que sea el 14 de julio. Puede, puede. No me echéis la bronca si luego no es. Vale, el 21 tenéis el desafío de doble elixir. Vale, el elixir por 2 en 2 contra 2. El 28 de julio tenemos un evento especial. Un evento especial que, como su nombre indica, es especial. No sabemos lo que es, pero bueno, ahí lo pone. Y bueno, dice see you in the arena. Yeah, así que nos vemos en la arena. Bueno, espero que estéis atentos este mesecito, por si estáis en la playa, por si estáis, bueno, según de donde seáis. A lo mejor tenéis clase o no. Bueno, eso en verdad yo no sé el horario que tenéis en Argentina, en Uruguay y todos esos sitios. Pero bueno, aquí en julio es veranito, es playa y demás. Y bueno, yo estaré quizás en la playa, que creo que no, que creo que me toca trabajar, pero quizás esté en la playa jugando. Así que chicos, apuntaros todas estas fechitas. Y bueno, y ahí seguro que lo vamos a pasar muy, muy bien. Y directos, pues directitos, ahí, todo guapetes, todo guapetes. Bueno chicos, una cosita antes de nada. Ahora que me pongo en grande, por favor. Ahí está. Bueno, una cosita, chicos. Hoy voy a subir un vídeo de Brawl Star. De Brawl Star, ¿vale? No es un juego jugando, sino es un avance, una información que os va a venir bastante bien para la gente que diga de jugar en Android, para que tengáis todas las noticias y sepáis de lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar. Así que bueno, chicos, os veo luego y luego, más adelante, os veo en el directito. Así que un abrazo y nos vemos. Chao, 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 chao. Y suscríbete, dale a like y comenta lo que quieras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?